Hola amigos, bienvenidos. En este video les voy a mostrar cómo se hizo ese plástico utilizando como material básicamente gelatina sin sabor, de la misma que se utiliza para hacer postres y otro tipo de comidas. Bueno, aquí vamos. Los ingredientes que utilicé son, primero que nada, agua. Segundo, glicerina, mejor pura, aunque creo que con la carbonatada también funciona, pero preferiblemente utilicen pura. Y como no, gelatina sin sabor, aunque creo que también funciona con gelatina con sabor, pero queda mejor con gelatina sin sabor. Lo primero que hacemos es tomar un poco de agua, ponemos a calentar a fuego alto hasta que hierva completamente. Luego de esto tomamos un poco de gelatina sin sabor, quizás una cucharada o dos cucharadas. Le colocamos algo de glicerina, un poco, no mucho. Tal vez unas dos, tres gotas serán suficientes. Y luego de eso le colocamos el agua caliente. La misma cantidad de agua que de gelatina. Y finalmente lo revolvemos hasta que quede todo completamente disuelto en el agua. De esta forma. Y lo dejamos reposar durante 2 días. Como pueden ver, esta ya está completamente seca, está completamente dura. Bueno, para sacarla tengo que romper el vaso, por eso es que tiene que ser un vaso desechable. A menos que le quieran romper los vasos a mi mamá, pues, y que lo regañe. Y bueno, entonces, como ven, pues se rompió un pedacito, pero no importa, el resto se conserva bien. Y pues lo que voy a hacer ahora es probar la resistencia del material estrellándolo contra el suelo. Bueno, aquí vamos. Uno, dos, tres. Boom. Otra vez. Boom. Como pueden ver, soporta perfectamente los impactos, sin romperse, sin deformarse, conservando siempre su figura y su forma. Este experimento es bastante fácil, si quieren pueden hacerlo en casa. Lo pueden hacer para una feria de ciencias o para lo que quieran. Si te gustó el video, dale me gusta. Si quieres ver más videos interesantes, visita mi canal. Si quieres recibir nuevos y mejores videos, por favor, suscríbete a mi canal. Por favor, deja un comentario debajo del video, debajo de la descripción. Y recuerda compartir este video con tus amigos en tus redes sociales o donde quieras. Yo soy Rafa Geek 2013 y espero que tú tengas un excelente día.